Está todo bien claro, ¿no? Sí, sí. Ay, pero sí, Lorenzo, no jodas más. Yo le dijiste como 200.000 veces. Cuando venga el viejo ese, le tenemos que hacer creer que somos tu familia verdadera. No es ningún viejo. Es el señor Alberti y es muy importante para mis negocios, ¿entendiste? Ay, Lorenzo, ¿qué te pasa? Hace un minuto que sos mi papá y ya me estás gritando. ¡Sos de terrores! ¡Me tenés podrida! ¿Por qué mejor no lo hacemos al revés? Vos le haces creer que yo soy tu joven esposa, cambiamos los roles y le decís que mamá es una hija adoptiva que tuviste cuando eras chiquito. Pero chiquito, te pido, no empecé con cosas raras y no me ponga más nerviosa de lo que estoy. Ay, ma, tranquilízate, porque si te pones así es peor, te pones más vieja. Lo que vas a lograr que Lorenzo tenga que ser mi padre para siempre. No. Tenemos que tranquilizarnos, actuar con naturalidad. Aquí hay mucha plata en juego, Esther. Yo tengo que conseguir la firma de Alberti a cualquier precio. Ay, precio, si estás hablando de lo que yo te voy a cobrar por ser tu hija por estos breves minutos, todavía no lo calculé, pero estoy pensando más o menos en un 15% de las ganancias brutas del negocio. Ah, Esther, decime una cosa, estoy bien. Sí, Lorenzo, estás divino, sos un guacho re fuerte. Te falta un poco de cola, pero como tenés cintura chiquitita, las nalgas te salen para afuera, estás re fuerte. ¡Ven, salí acá! Y te dije una cosa, que no me digas, Lorenzo, me tenés que decir papá. Y vos decime guacha divina. ¡Ah! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ya va! ¡No, vení para acá! ¡Deja que vaya tu madre! ¡No puedo! ¿Cómo que no? ¡Estoy paralizada! ¡No puedo moverme, Lorenzo! Esther, tenés que estar tranquila, tenés que actuar con naturalidad, ya te lo dije. Está bien, nena, anda vos. Primero me dijiste que no, ahora no bailaba, no bailaba nada. ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Será posible! ¡Oh, señor Alberti! ¡Bienvenido! Buenas noches, Lorenzo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento de recibirlo aquí en mi humilde morada, donde atesoro la riqueza impar de mi familia. Qué bueno que tengamos en común la honorable veneración de la institución familiar. Pase, por favor, que lo quiero presentar. Hágame el favor. El señor Alberti aquí con nosotros. Esa es Esther, mi adorable esposa. Mucho gusto, señor Alberti. ¿Quiere tomar algo? El gusto es mío, señora. Y ella es... Yo soy Lorena. Me llamo Lorena y soy la hija de Lorenzo. ¿Verdad que sos mi papá? Sí, ¿sos mi mamá? Sí, no, sí, claro. Y dame un piquito, papá. Dame no, un piquito. Después. Ahora. Querida Lorena, no fastidies a Lorenzo. Digo, papito. Es tan mimosa, señor Alberti. Dígame, ¿quiere tomar algo? Y si no sabe lo que hacemos mejor, pasemos a la mesa. Tomemos un aperitivo. ¿Qué quiere tomar, señor Alberti? Para mí lo de siempre, mamá. Para mí lo de siempre. Quiero un martini seco con un poco de limón y una aceituna. No podemos, porque vos no tomás alcohol, chiquita. Ay, malo, que se hereda, no se roba. Yo te vi desde que nací, chupando y chupando. ¿Cómo querés que me conforme ahora con una gaseosa de mierda? Tome asiento, señor Alberti, por favor, pase. Sí, siéntese, señor. Bienvenido a nuestra casa. ¡Nena! Yo estoy bien, a mí no me pasó nada. Dígame, señor Alberti, usted se lastimó. No, estoy bien, por favor, pasó nada. Lorenzo, tome asiento, señor Alberti, por favor. Nena, ¿por qué no te vas a tu cuarto a jugar con tus juguetes? Anda, ay, papá, ya me querés confinar otra vez en la oscuridad de mi cuarto como si yo fuera una malviviente. ¡Hacerle caso a tu papito! Bueno, está bien, pero primero, papito querido, me tenés que dar lo que me prometiste. ¿Qué te prometí? ¡Plata! ¡Me tenés que dar plata! Para la escuela, papito, para la escuela. No. ¿O preferís que te diga Lorenzo? No. Papito, te va a dar platita. Dígame, señor Alberti, ¿quiere tomar algo? A ver si lo hace. Yo voy. ¿Quién es? ¡Lorena, yo! ¡Abran cancha! ¿Qué? ¡Eso ocupa el baño! ¡Eso le va el campeón! ¡No doy más! No, señor Alberti, ella le dice papá, pero es mi hermano. Nena, deja esa pelota. Bueno, toma. ¡Nena! La culpa es de mamá, que no estaba atenta, no la pudo agarrar. Usted está sucio, se ensució. No, está bien. Señor Alberti, tengo una idea. ¿Qué le parece si me buscar los papeles, así cerramos el contrato? Sí, va a ser mejor. Ay, sí, claro. Los papeles. ¡Ay! ¡Qué te parió! ¿Qué? ¡Esto fue cosa tuya, guacha de mierda! Ay, papá, siempre te pones violento. Mira que el psicoanalista dijo lo mismo la maestra, que no me podés pegar todos los días. No. ¿Quién te va a pegar? No, si yo te quiero mucho. Vení, vamos a la pieza. Agarrame fuerte. Sí, claro. ¡Degenerado, desgraciado! ¡Deja a mi hija! ¡Ay, qué gracioso el tío! Dice que sos su hija. ¡Ah! ¡Es hija tuya! Claro. ¡Nena! ¡Vas a quedar huérfana! ¡Señor Alberti!
Usted al final no tomó nada, señor Alberti. No, no. No vaya a pensar mal de nosotros, señor Alberti. Lo que pasa es que mi mamá es bígama. Bueno, ya tuve suficiente. ¡No, no, señor Alberti, no se vaya! ¡Yo le puedo explicar! ¿A dónde crees que vas a ir? Fíjate cómo están todos. Fíjate cómo se pelean por mí. ¡Qué destino el mío! Yo ya sé que nunca voy a ser mujer de un solo hombre. ¡Trin, trin, trin, trin!